César debe de venir a verte. Mi amor, es igual que te haya así también para atrás. Pero, papá. No, no sé. Estamos en casa. Fíjate, va. No vas a entrar. Sí, mi amor. Es que tengo algo que ir a hacer, pues. Se va a escuchar feo esto porque me van a ir al baño. Pasa a la casa. No, mi amor, es que vos no sé si has escuchado que a veces te uno... tiras muchos peditos. No, esto está como educado y si no haces en tu casa, no. Te tirabas pedo y te dabas pedo. No, ¿cómo va? No. ¿Te dabas pedo? No, para nada, para nada. Ya no aguanto, ya me voy, Saludcita. No, 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 alcanzo a llegar. Vos después, tranquila. Va a venir con el talón, te dijo mi abuela. Luz. Perdón que te jale de esta manera, pero sí, yo vi que pasaste allá cuando sí. Yo estaba con mi amiga. Yo creo que es tu novia, estaban ahí todos cariñosos. No, no, viste, es que yo tenía una urgencia, entonces ella me ayudó a resolverla. Ah, de verdad, es tu amiga. Sí, yo vi que cuando me despedí, así la abracé, vi que me viste. Sí, es que está bien. Pero como si dicen que sos tu amiga. Sí, es mi amiga. ¿Estás libre entonces? Sí, no tengo ningún compromiso ahorita con nadie. ¿Y también vivís aquí? Sí, fíjate que ha vivido. O sea que ahorita. Ah, pero ahorita voy a hacer un mandado. Sí. A ver cuándo nos volvemos a ver. Eso te iba a decir y me puedes mandar tu número. ¿Andas ¿sí? ahorita? Sí, fíjate que ahorita no lo ando, pero yo te lo puedo mandar por Facebook. Ah, va. Yo sé cómo te llamas. Sí, sí. Ah, ya me conocías. Ah, mira, qué bueno. Así que yo te busco y te lo mando. Pero de verdad, ¿me mandas tu WhatsApp? Mira, sí está bien chula WhatsApp. Está bien, está bien. Y qué bueno que ninguno de los dos tiene compromiso, ¿verdad? Sí. Ajá. Hey, qué chivo. Entonces, ¿te acompaño a comprar lo que vas a comprar? Sí. Vámonos. Aquí fue, allá, un calor está haciendo. Le voy a llamar a la Zula para contarle lo que me pasó a una. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Espérame, te voy a poner en altavoz, que no te escucho. Espérame. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos cómo estás? Bien, aquí. Fíjate que te llamo para contarte que ahorita me acabo de encontrar un chavo que está bien bueno. ¿Y cómo se llama? Está bueno. Fíjate que está bueno del cuerpo, de la carita. No es muy agraciadito, pero el cuerpo está pasable, vos. Gran cuerpazo tiene. Sí, vos, fíjate que estaba con la bicha esta, mi vecina. Pero sí, esta que me tiene harta esa bicha, ya tanto que se la pica. Ajá, ya me imagino, sí, dice. Y mira, ¿le hablaste? ¿Qué te dijo? ¿Te habló o qué? Mira, yo le pasé coqueteando y me alcanzó cuando iba allá afuera y nos pusimos a hablar. La cosa es que le dije que lo iba a buscar en Facebook y le voy a dar mi número. ¿Y para qué? Es que fíjate que quiero seguir. Sí, quiero seguir hablando con él. Yo se lo voy a quitar, pero, vos. Ay, qué brazo. Es que sí, vos, es que esa bicha. O sea que vos te coqueteaste al tipo y él te siguió la corriente. Y yo sé que vos en su querer manipularlo para quitárselo a la bicha esa fea que está de mal. Zulma me siguió la corriente y aparte me dijo que esa bicha no era nada de él.
nítida todavía. Todavía más fácil me la puso. Sí, fíjate, ya no sé qué piensas hacer. La verdad es que voy a andar con el boss. Por Basil, pero... algo es algo. Pero, ¿y si después las cosas se te salen de control? No creo que pase eso. Vos, aparte, esa bicha me debe un montón. Porque se, me la... Pues yo sabíamos que el tipo era con la chera esa. Ajá. Él dice, aunque él dice que no, aunque él la niegue. Aunque él la niegue, sí anda. Sí. Que tal si tienes problemas vos con día más todavía de los que ya tuviste. Ay, vos siempre sacando las cosas malas de todo. Ay. Pero que acordate, yo solo te estoy diciendo mi punto de vista, ya vos lo que vayas a hacer. Ay, no. Ay, qué fastidio con vos. Mira, mejor te voy a dejar, ahí te voy a llamar cuando estés de buenas, ¿oís? Ah, porque yo ya tengo muchas cosas que hacer, dame hablar otro día para contarle algo más interesante, ¿eh? Ay. Ay. Voy a esta, le cuento cómo me deja, para que le llame. Tardaste. Sí, es que vieras, venía corriendo porque tuve que hacer unas cosas ahí en la casa, pero ya estoy aquí. De verdad. Gracias por escribirme al WhatsApp. ¿Y cómo has estado? Pues como te dije, he tenido un día un poco atareado porque le ayudo a mi papá en lo del negocio. Ay, ¿de qué es el negocio de tu papá? Fíjate que tiene una ferretería. Y también tiene entrega de gas a domicilio. Ah. Ajá, entonces yo le ayudo con lo de gas. Mm. Uh-huh. Y sos amigo de la vecina, pues. Ah, de hecho, fíjate que ya no le he llamado ni nada, porque lo raro es que ella me llamó aquella vez que vos nos viste. Uh-huh. Ella me dijo que cosas ahí, va, ella me estuvo diciendo cosas. Uh-huh. Ajá, al final así fue que. Pero yo no tengo ningún compromiso con ella. Así. Ajá, sí. Ajá, por si tenías esa duda. Ajá. Fíjate que me costó un montón encontrarte en Facebook. Ah, pero me hallaste. Sí, sí. Y es que como tenía un montón de no ver tu perfil, me costó un montón. O sea que sos picarilla, va. Me habías estado viendo ahí. Sí, ya te había mandado la solicitud. Pero fíjate que no me había dado cuenta. Es que tal vez las aceptas y no te das cuenta quién las aceptas. No, es que honestamente, quizás me senté en una piedra, sí, una piedra. Por eso me dolía la nalga. No, por mis papás, yo no ando aceptando a cualquiera en mi Facebook porque ellos son bien, sí. Por lo del negocio. Son bien protectores y me todo imagino. Eso. Ajá. Pero, ¿te puedo decir algo al oído? Dime. Sí, ¿te gustaba? Sí. No, de verdad, a mí me encanta estar con vos. De verdad. ¿Sí? Sí, a mí también me encanta. De verdad. Sí, mi amor, yo pensé que mi no iba a venir. ¿Ni beso? Ya te quiero un aguacate, está chido. ¿Vos te estás haciendo el aguacate como no con vos? No, Julisa. Es que fíjate que no hay, de verdad que no hay como decirte algo. ¿Qué me dijiste? Te quedaste sin trabajo. No, vos sabes bien que trabajo con mi papá. Pues sí, pero uno nunca sabe, amor. No, es algo que... un nudo siento aquí decirte. Te vas a intentar. Mi amor, te vas a intentar. No, Julissa, pero... Qué guapo te ves hoy, mi amor. Ah. Mira, vos sabés de que... Vos sos una mujer bien bonita, ¿va?
Y cualquier hombre va a querer andar, tener algo con vos, pues. Porque mira, ve, mirate. Si cualquiera. Ay, no, ¿qué hace? Disculpame. Pero es que fíjate que hay algo que me está desgarrando mi alma, mi corazón. Y ya no. ¿Quieres que nos casemos? Chica, no me digas que eso. Tengamos hijos. No me digas eso porque me hace sentir más mal de lo que ya me siento. ¿Dos hijos? No, Yulisa. ¿Qué querés, pues, mi amor? Que vos no me decís. Vaya, mira, por favor, prometeme de que no vas a reaccionar mal. Tienes una sorpresa para mí. Bueno, la verdad sí es una sorpresa. ¡Mi amor! ¿Te acordaste? ¡Hoy cumplimos 7 meses! ¿Qué? Sí, mi amor. Pensé que no te iba a acordar, por eso ya no te compré nada. No, y está bien que no me hayas comprado, porque fíjate que... Mira, yo te quiero decirte que... Empecé a conocer a otra persona. ¿Qué? Sí, yo no quiero romperte el corazón. O sea, no me querés romper el corazón y me estás diciendo que tenés a otra. O sea, que estás saliendo con otra. No. Entonces eso no es romper el corazón para vos. No, así no es. Porque vos sabes que soy un buen hombre. Si voy a tener algo con otra, primero tengo que decirte a vos que... Ah, pero primero ya tenés que tener la otra. Yulisa, pero es que las cosas sucedieron bien rápido. De verdad. Mira, tan rápido que hasta ahorita me venís a contar cuando ya estás conociéndolo. Así de bonito. Mira, Yuli, yo sé que vos has sido calidad 10 conmigo, que has sido todo, a todo dar. Pues claro, yo no entiendo. ¿Y en qué fallé? Decime en qué momento fallé, porque yo no entiendo. No, al principio tu papá no hice? Me tragaban, va, pero... Mi amor, pero vos sabes que yo lo he dado todo por vos. Es que, discúlpame, Yulisa. Pero es que... ¿Querés que te disculpe porque vas a dejar a la otra? No. ¿Qué? Hagamos algo. ¿Quieres que hagamos? No sé si me lo vas a permitir. Te digo lo que estoy pensando. ¿Qué estás pensando? Mira, démonos un tiempo. Si con la otra no me funciona lo que algo, entonces yo regreso. ¡Son un estúpido! Yulisa, por favor, no te vayas. Hola, corazón. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Y esos labios así de abejita rico que siempre me has estado dando? No pasa nada. No te da pena que nos peguen aquí, ¿va? Porque si te percatas, nos venimos al último lado del patio. Mi mamá dijo que iba a venir a comprar por aquí, pero no creo que ande por aquí. Mira, mi abejita. Dígame. Ya. Ve. Dígame, mi amor. Mira, estoy libre. Hoy sí. Estoy ya así. Sin ningún compromiso. ¿Libre de qué? Ya no tienes trabajo, ¿o qué? No, ¿te acordás que el primer día que nos vimos a aquí? No sé si fue aquí o allá en la salida. Vos me preguntaste de la vecina. Ah, sí, de la niña esa que se la puso un montón y que cae mal. Bueno, quiero que me disculpes porque no te dije bien toda la verdad, pero hoy sí que quiero ser honesto. No me dices la verdad. Es que teníamos algo medio ahí, pero como me gustas más vos. Con ella tenías algo. ¿Era tu novia? Pero ya pasó. Ahorita ya no tenemos nada. Ay, no. Que ya no tienes nada. No, es que me gusta. O sea, que terminó. Es que me gustas más vos porque... Es que mira, ay, como ya. Me gustas más vos, acabo de ir a terminar con ella.
¿Y por qué lo hiciste? Bueno. Ay, no. ¿Y a vos quién te dijo que yo quería formalizar algo con vos? Bueno, pero sí, yo pensé que... Yo quería pasar el rato con vos, pero para formalizar algo no me servís. Pero sí, mira, no me hagas esto. Entendiste mal. Vos me dijiste aquí, ¿te acordás cuando te ponías a hacerme así? Qué guapo sos. Ah, sí, pero es que solo era un ratito, mamá. Así no. No sé qué dije mal, que no entendiste, o no sé qué entendiste que yo quería con vos. Sí, entonces, sí, no te entendí bien. Porque yo no quiero nada serio con vos. Y de hecho, no quiero nada con vos. A la puta. Uh-huh. Porque yo te iba a preguntar si sí. Si no importa, pues, si aunque no fuera algo serio, si sí, podíamos tener algo. Ay, no, qué cosa la que decimos. Está bromeando, ¿verdad? No, vos estás bromeando, va, porque yo acabo de terminar con mi novia para andar con vos. Sí, pero ahí estuve y ahí son cosas que no están importantes. Hombre. No, de hecho ya voy a bloquear tu número porque. No, hombre, ya le voy a dar paso a vos. Muchas gracias, quédate allá en el. Puchica, entonces sí, intestinal. Ay. ¿Estás bromeando, va? No. No, no puede ser. ¿Te acuerdas cuando fuimos al cine? Hasta ¿cómo me tratabas? Ay, entendiste. ¿No? Ahí te quedas. ¿Sale? Ay, 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 ay. Oh, madre. Bueno, voy a ir a donde la Yulisa, voy a hablar. De corazón con ella, me va a entender. Mi amor. Amor. Mi amor. ¿Cómo que mi amor, güey? Me voy a... recuperar. ¿No me puedes regalar un vasito de agua? Yo a vos ni siquiera te regalo un pedacito de mi grama. Mira, fíjate que tenías razón, Yulisa. Yo solo tuyo puedo ser. Ahora resulta. Mío. Sí, Yulisa. Mío, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí? Yulisa, y que fíjate que... Lo estuve pensando bien en el rato, bueno, hace rato que te viniste. Y también fui a hablar con la otra persona que te dije. Ajá. Ajá, y lo que pasa es que estuvimos viendo que lo de nosotros no iba a funcionar. Ay, ¿verdad? Ajá. Mire qué tarde se dio cuenta. ¿Por mí? Pues, no, ¿usted cree que yo quiero algo más con usted? No. Yulisa, entiendo. Mira, tus papás me quieren. Mis papás nunca te han querido. Era mentira lo que me decías. Sí. Así como era mentira lo que vos me decías. No. Ay, mi amor, por siempre. Forever, forever. No. Mis papás sí te quieren de verdad. Dicen que son. Vos bien. Me decías a mí que I love you forever. ¿Y no. dónde I love you forever? ¿Ah? No, Yulisa. Sí. Que solo fue un malentendido. ¿Solo eso? Sí. Mira, y vos crees que todo jugado de otras mujeres yo te voy a aceptar. Pero mira, ya, Yulisa, no. Si no... Mira, andate ya, de verdad. Pero van a venir mis papás y yo sí le voy a decir a mi mamá y a mi papá lo que me hiciste. Yulisa, si solo... Y eso sí, no creo que se te vaya a escapar. Yulisa, déjame decirte algo. ¿Entendiste? Solo una vez salimos y me bañé bien. O sea, ya no tiene nada de marca de esa mujer en mi cuerpo. Ay, de verdad. No sabía que con agua se quitaba eso. Sí. Yulisa. Mira, un moco. ¿Andas aquí? Hasta los mocos te pegó la mujer. De verdad, Yuli. Pues, Yuli, pa. Tostada. Qué vergüenza. Yulisa. Yo te perdono. Andas tostada la ceja, mira, un moco. A saber yo qué te, es, fíjate. Yulisa, yo te perdono que te mira, qué asco. ¿Sabes qué? Andate. Por favor, andate.
No, oh, Julissa. Mira, que entendés que yo ya no quiero nada con vos. No, hombre. Es más, vos me viniste recapacitado con lo que has hecho. Sé consciente. Estamos hablando en serio. Claro, estamos hablando en serio. Te lo voy a decir por última vez. ¿Quieres que me vaya? Sí. Y yo te voy a decir esto por última vez. Andate y no regreses. Disculpame. Te podés ir ya. Ya, yo estoy súper ocupada. Tengo por qué estar perdiendo mi tiempo con vos, porque ya me hiciste perder como 6 meses de mi vida, te cuento. Así que anda, Julissa, que te vayas. Ahora estamos cumpliendo 7 meses, recapacitada. Ah, sí, 7 meses era. Recapacitada. Pues no me importa. 7 meses hiciste que perdiera yo de mi vida, porque no vos podés perder una hora en venirme a rogar. Si menos has perdido. Vaya, en el camino. Te voy a rogar. ¿No crees que? Ay, por favor, ¿crees que con hacer eso me vas a convencer? Por favor. Anda, bañate mejor. Mira, hasta los mosquitos andas allá detrás. Hay que culparme, Julissa. Culpame. Tus nalgas. Es inútil esto, bueno, para nada. ¿Cómo era tan estúpido que fue? Pero hay que se quede como el perro de las dos tortas.